Hola, buenas tardes a todos. Hoy día vamos a hacer una clase completamente online de Pilates. Vamos a estar aquí realizando nuestra clase con distintos materiales. Podemos utilizar un bastón y mancuernas. Esto lo podemos reemplazar por un tubo PVC, un palo de escoba, unas botellas con agüita, con arena, etc. Ya, nuestra clase es completamente online para que estemos en casa, nos cuidemos, nos protejamos y eso. Ya, vamos a comenzar. Elongando, entrelazamos manos, brazos al frente del pecho. Bien estiradas, separamos las piernas, alargo por completo. Boto el aire, brazos largos a la altura de los hombros, círculos pequeños hacia adelante. Hacia atrás, cambio de sentido. Palanca, empujo el brazo desde el codo, estiramos todo el hombro. Espalda siempre de derecha, firme el abdomen contraído. Cambio, lado contrario. Palanca, empujo el brazo desde el codo. Tomo los codos, brazos por encima de la cabeza. Inhalo y exhalo, boto el aire a los lados, hombros, círculos hacia atrás. Los hombros, círculos hacia atrás. Tomo el codo derecho, empujo el brazo hacia la espalda. Cambio, brazo contrario, empujo el brazo hacia la espalda. Y suelto. Mano derecha en la cabeza, acercamos la oreja hacia el hombro. Respiramos todo el cuello. Cambio, al otro lado, estiro todo el cuello. Y suelto. Junto los pies para tomar la punta y acercar el talón hacia el glúteo. Juntamos la rodilla con la otra. Estiramos nuestro cuádriceps, empujo hacia atrás, sigo con la espalda bien derecha. Cambio. Estiro el brazo a la altura del hombro, tomo el pie contrario, empujo hacia atrás. Y suelto. Abrazamos nuestra pierna, acercamos la rodilla hacia el pecho y movemos el pie en círculos. Suelto, cambio, abrazo la pierna contraria, muevo el pie en círculos. Y arco. Entrelazo manos, bajamos hacia la punta de los pies, pies un poco separados, relajo la cabeza. Entrelazo las manos, detrás de la espalda, sigo abajo, giro los brazos lo que más pueda. Suelto, bajo los brazos al suelo, relajo. Y voy hacia el lado derecho, acercamos la frente hacia la rodilla. Piernas bien largas, evito doblar las piernas. Cambio, lado contrario, acerco la frente hacia la rodilla. Al centro, regreso y subo lento sin apurar, vértebra por vértebra, regreso arriba, lo último que subo es la cabeza y miro hacia el frente. Pie, derecho adelante, movemos este en círculos, con equilibrio, firme el abdomen, manos en la cintura. Cambiamos de lado, pie contrario, muevo el pie en círculos. Y apoyo, giro el tronco, para un lado, para el otro, giro siempre contraído el abdomen, no me olvido de eso, bien importante, como aire y boca, una más, y al centro, muy bien, comenzamos trabajando con nuestro bastón, el palo de escoba, tubo PVC, lo que tengan a mano, con las piernas primero bien separadas, tomo el bastón con ambas, y flexionamos nuestras rodillas, sentadilla, acerco los codos y estiro, me alargo, flexiono y alargo, tomo aire, inhalo y exhalo, lento, sin apurar, apoyo bien la planta del pie sobre el suelo, contraigo el abdomen para bajar, boto el aire al subir, inhalo y exhalo, estiro y flexiono con control. Tres más, uno, dos, última,
Y tres. Arriba quedo, muevo solo los brazos. Estiro, bajo y subo hasta la altura del pecho. Brazos bien largos. Inhalo y exhalo. Tres más. Uno. Dos. Y tres. Quedamos con los brazos al frente, bajo. Y rebotamos dos veces. Subo. Inhalo. Sigo con la respiración. Boto el aire. Una más. Mantenemos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y 10, regreso arriba. Descanso, relajo las piernas, suelto. Recuerden que siempre Providencia se queda en casa. Es muy importante lavarse las manos constantemente. Toser o estornudar con el codo, siempre. Bien, siguiente ejercicio. Piernas bien, bien separadas. Los pies apuntan hacia afuera. Cargamos el peso para un solo lado. Con el bastón en las manos, flexión. Vuelvo al centro y repito, mismo lado, toco, flexiono y alargo, 3, 4, boto el aire a subir, 5, 6, bien apoyada la planta del pie, 7, 8, 9, una más, y 10, cambio, 1, 2, 3, 4, firme el abdomen, 5, 6, 7, 8, 9, última, y 10, volvemos al centro, juntamos nuestros pies, me acomodo y pasamos el bastón a su lado. Ahora, para el siguiente ejercicio vamos a cambiar, vamos a retroceder hacia atrás. En estocada, mano en la cintura, flexión, ambas piernas y vuelvo adelante. Flexión, ambas piernas en 90 grados y vuelvo al frente. Espalda bien derecha y regreso. Una primero. Con control, bajo la rodilla al suelo. Acomodo bien la planta del pie, vuelvo adelante, última, y cambio, pasamos el bastón, al lado contrario, paso para atrás, mano en la cintura, flexiono y estiro. Tres más, uno, dos, última, y tres. Volvemos a cambiar el bastón de lado. Acomodamos nuestras piernas, relajo un poco los hombros, bien apoyado el bastón, el palito de escoba. Entonces, volvemos a colocar nuestra mano en la cintura, damos un paso para atrás y ahora elevo la rodilla a la altura de la cadera. Equilibrio, inhalo y exhalo. Firme, abdomen contraído, elevo la rodilla a la altura de la cadera, paso atrás y al frente. Última. Adelante quedo, mantengo el equilibrio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Apoyo. Suelto los pies. Pasamos el bastón al lado contrario, mano en la cintura, paso atrás y al frente, elevo, 1, sin apoyar rodilla, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, último. 10, adelante quedo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, descanso. Descanso, brazo sobre el bastón,
relajo el tronco al frente. Volvemos lento hacia arriba. Siguiente ejercicio. Ahora, tomamos el bastón con ambas manos y estiramos nuestros brazos largos por encima de la cabeza. Estiramos nuestra pierna derecha y mantenemos el control para acercar el bastón hacia la punta del pie o el talón. Apoyo para bajar y acerco el bastón hacia el talón. Cruzo. Uno. Largo. Dos. Tres. Flexiono y estiro la pierna. Cuatro. Cinco. Seis. Libre. 7, me concentro, mantengo un punto fijo. 8, 9, 10, apoyo, cambiamos de lado. Brazos estirados, cruzo. 1, elevo. 2, giro el tronco. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y bajo los brazos al frente. Juntamos nuestros pies al ancho de los hombros y elevamos este hacia atrás. Acercamos el talón hacia el glúteo. Flexiono y estiro, cambiamos de ejercicio. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Brazos firmes al frente, 8, 9, 10, quedo con el pie arriba, mantengo el control, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y apoyo atrás, bajo y subo, cortito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, al frente regreso y repito, 1, 2, salta el glúteo, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, quedo arriba, 1, 2, 3, 4 y 5, apoyo. Relajo los brazos, suelto los hombros, descanso, muy bien. Recuerden que mantenernos activos es muy importante para nuestro organismo, así que hacer actividad física y a cuidarse en casa. Bien, cambiamos de lado. Tomamos nuestro bastón, brazos al frente. Pierna contraria, acerco el talón hacia el glúteo. Flexiono y alargo. Eso. Firmo el pie que está apoyado sobre el suelo. Bien firme la planta. Que no pase hacia adelante, el pie empujo, tres más, uno, dos, tres, arriba quedo, voy hacia atrás, mantengo estocada, subo y bajo cortito, uno, dos, tres, boto el aire a subir, cuatro, espalda bien derecha, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, adelante, repito, 1, talón al glúteo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, arriba quedo, 1, 2, 3, 4, 5, apoyo, descansamos. Muy bien, suelto las piernas, relajo. Ahora, para cambiar, apoyamos nuestro bastón a un costado. Mano en la cintura, trabajamos con la pierna derecha. Empujamos esta hacia el frente, flexionada la pierna. Tomo aire y boto. Inhalo y exhalo. Siempre bajo con control. Arriba y abajo. Uno. Dos. Tres. Evito tocar el suelo. Cuatro. Cinco. Seis. 7, 8, 9, 10, arriba quedo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
y 8, cambio de lado. Pierna flexionada, subo y bajo, con control, 1, me ayudo con el bastón, 2, sígueme, 3, otro aire al bajar, 4, 5, espalda derecha, 6, 7, 8, 9, 10, arriba mantengo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, abajo, suelto, relajo las piernas, descanso. Ahora, seguimos con nuestra pierna derecha flexionada, elevamos esta hacia el lado y hacia el frente, una y una, control, lado y frente, siempre doblada, nunca la estiro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, al lado quedo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, abajo, al frente quedo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vuelvo abajo, cambio de lado, flexiono, elevo, 1, 2, firme, 3, boto el aire, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, al frente y al lado, 1, al frente y al lado, 2, 3, 4, 5, 6, combinado, 7, 8, 9, última, al lado quedo, 10, 1, 2, 3, 4, al frente, 1, 2, 3, 4, apoyo, relaja piernas, tomamos el bastón y descansamos, bajamos hacia la punta de los pies. Relajo la cabeza, suelto. Regresamos arriba ahora, pero sin el bastón. Trabajamos ahora con nuestras mancuernas, botellitas con agua, con arena, etc. Ahora, siempre los pies separados al ancho de los hombros y estiramos nuestros brazos al frente. La palma de la mano apunta hacia arriba y acercamos las mancuernas hacia las orejas. Codos fijos sin bajarlos, siempre a la altura de los hombros. Flexiono y estiro con control. Tomo aire y exhalo. 1, cuento. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, última, 10. Estiro los brazos al frente, mantenemos con fuerza y separo hacia los lados. Acerco nuevamente hacia las orejas, pero desde el costado. Codos fijos, 1, 2, firme el abdomen, 3, espalda bien derecha, 4, 5, 6, 7, 8, boto el aire, 9, última, 10, al lado quedo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bajo los brazos suaves sin apurar, relajo los hombros, empujo hacia atrás, realizo círculos y cambiamos de ejercicio. Ahora, nos colocamos de lado para mirar la postura bajo el tronco. Espalda siempre bien derecha, mancuernas al pecho. Estiramos ambos brazos, uno atrás y uno hacia el frente, junto al centro y cambiamos. Uno y uno, largo, tomo aire y boto. Firmo, estiro los codos, me alargo sin apurar. Tomo aire y exhalo. Piernas semiflexionadas, bien apoyada la planta de los pies. Voy alternando un brazo con el otro, firme. Última.
y al centro que. Estiramos nuestros brazos, empujamos estos largos hacia atrás. La palma de la mano apunta hacia el techo, seguimos la misma postura. Brazos largos, como aire y voto. Firme, bien estirados hacia atrás. No realizo un balanceo, bajo siempre con control. Importante, el abdomen contraído. Dos más, uno. Dos, arriba mantengo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Relajo los brazos. Flexionamos de a poco nuestras piernas para colocarnos sobre la colchoneta. Nos acostamos. Bien. Nos acostamos, descansamos, estiramos nuestras piernas y nuestros brazos. Largos por encima de la cabeza, descansamos. Abrazo, nudillo, balanceo las piernas hacia un lado y hacia el otro. Para el siguiente ejercicio, tomamos nuestras mancuernas. Nos estiramos por completo, alargamos nuestros brazos por encima de la cabeza y estiramos nuestras piernas. Subo el tronco, levanto de a poco y me dirijo hacia la punta de los pies. Vuelvo vértebra por vértebra hacia atrás, sin apurar, bajo lento, con control. Y estiro para descansar, siempre bien firme el abdomen y repito. Voy hacia la punta de los pies, alargo los brazos hacia el frente y bajo lento sin apurar. Contraigo el abdomen, inhalo para subir y exhalo para bajar. Bien, control, olvido la respiración. Última. Mantengo el tronco inclinado para atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Descanso. Suelto las mancuernas. Me ubico, relajo la espalda. Descanso. Balanceo un lado y al otro. Ahora, cambiamos de material, tomamos nuestro bastón. Para utilizar el bastón, estiramos nuestros brazos al frente del pecho. Seguimos con nuestras piernas largas, nos sentamos, elevamos ambas en 90 grados. Me siento, elevo ambas en 90 grados, mantengo los talones a la altura de las rodillas y volvemos hacia atrás con el bastón en las manos. Arriba, flexiono piernas en 90 grados, tomo aire y exhalo. Firme. No relajo nunca el abdominal, tomo aire, subo, flexiono piernas y me tiro con control hacia atrás, brazos hasta el frente. Y repito, arriba. Y va. Cuatro más. Uno. Dos. Tres. Última, cuatro, quedo arriba, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez, me tiro suave con control, relajo atrás, alargo los brazos. Flexionamos de a poco nuestras piernas, bien apoyada la planta de los pies, brazos al frente del pecho. Firme nuestros glúteos, elevamos la cadera. Cadera arriba con control, contraigo y exhalo. Bajo suave, tomo aire, subo, elevo la cadera, bajo lento, sin apurar. Apoyo los glúteos para bajar, inhalo y exhalo. Mm-hmm.
4 más, 1. Pido la respiración, tomo aire y boto las carnes. 2. 3. Última. 4. Arriba quedo. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Abajo suave, sin atirar. Lento, apoyo los glúteos y descanso. Bajo los brazos. Bien, bien, trabaja bien en la casa. Clases completamente online. A través de nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Ahora, el siguiente ejercicio. Seguimos con nuestro palito en las manos. Estiramos nuestras piernas. Volvemos a realizar abdominales. Elevamos nuestras piernas ahora largas. Vamos a alternar una con la otra. Una y una, regreso lento atrás. Y repito, arriba. Uno. Dos. Bajo suave. Arriba. Uno. Firmo el abdomen. Dos. Lento para volver, sin apurar. Con control. Uno. Dos. Bajo. Lento. Arriba, 1, 2, 3 más, 1, 2, 1, 2, última, 1 y 2, mantengo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, cambio, pierna contraria, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, vuelvo hacia abajo. Suelto el bastón, descanso y abrazo las piernas. Relajo, descomprimo la espalda, balanceo. Volvemos a tomar nuestro bastón, brazos largos al frente del pecho. Acomodamos nuestros pies al ancho de los hombros y elevamos nuestra cadera. Glúteos siempre firmes, cadera bien arriba, brazos al frente. Trabajamos con nuestra pierna derecha, larga. Acercamos esta hacia el bastón, subo y bajo con control. Bien estirada, tomo aire y exhalo. Inhalo y exhalo. Empujo arriba. 5 más, 1, 2, 3, 4, última, 5, mantenemos, apuntamos hacia el techo, 1, 2, y levantar el talón, firme, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, apoyamos el pie sin bajar la cadera, cambiamos de lado, pierna izquierda larga y estirada, acercamos, 1, cuento, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, arriba quedamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vuelvo abajo con control. Abrazamos nuestras piernas con el bastón. Descanso. Ahora, quedamos con nuestras piernas flexionadas. Estiramos los brazos largos por encima de la cabeza. Cada vez que nos levantamos, realizamos un abdominal estirando nuestras piernas en el aire. Subo. Alargo las piernas en el aire y volvemos abajo. Apoyo. Y repito, arriba. Estiro. Firme. Quedamos en pie y regresamos atrás con control. Inhalo. Y exhalo. Llevamos 2. 3, empujo arriba, 4,
Sí, el abdomen sin apurar, bajo lentito. 6. 7. 8. Alargo los brazos detrás. Con apuro, mantengo la respiración. 9. Última. 10. Arriba que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bajo las piernas al suelo. Delta. Suelto el bastón. Manos detrás de la espalda. Miramos hacia el pecho. Relajo. Muevo la cabeza. Realizo círculos completos. Elongamos el cuello. Suavecito al ir hacia atrás. Cambio de sentido, realizo círculos completos al lado contrario, muevo el cuello suavecito, mira hacia atrás, miro hacia arriba y hacia el frente. Muy bien, volvemos atrás con nuestro bastón en las manos. Estiramos el tronco por completo, nos alargamos. Ahora vamos alternando una pierna con la otra. Flexión primero, una, vuelvo atrás y luego cambio la contraria. Y dos, una y una. Como hay, vos en bajar. Bueno, uno, dos, recuerda mantener la respiración. Tres, pongo el pecho, talón elevado en 90 grados. Cuatro, 6, el abdomen, 7, 8, 9, última, arriba quedamos y mantenemos, y 10, 1, 2, 3, 4, 5, cambio, 1, 2, 3, 4, 5, ambas, 1, 2, 3, 4 y 5 atrás. Vuelvo, suelto el bastón, abrazamos una sola pierna, descanso. Cambio, pierna contraria, abrazo, acerco la rodilla al pecho. Y suelto, apoyamos la planta de los pies. Piernas flexionadas, siguiente ejercicio con nuestro bastón. Bastón, por detrás de la espalda, elevamos la cadera. Cadera arriba, sin pegar demasiado los talones a los glúteos. Mantenemos los brazos en el aire para bajar y subir cortito. Cargamos todo el peso sobre los hombros, tomo aire y exhalo. Firme las piernas, trabajo de puente. Inhalo y exhalo. Tres más. Uno. Dos. Última. Y tres. Pasamos el bastón hacia adelante. Sin bajar la cadera. Firme los glúteos arriba. Vamos alternando de pierna. Una y una. Acercamos la rodilla hacia el bastón, una primero, luego la otra, una y una con control bajo, apoyo bien la planta del pie, mantengo la cadera firme arriba, tomo aire y voto, inhalo y exhalo, una pierna, luego la otra. Cinco más, uno. 2, 3, 4, 5, arriba quedo con una sola, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, apoyo, cambio, mantengo arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, apoyo, mantengo arriba, cortito, bajo y subo, acomodo los pies, 1, 2, contraigo los glúteos, 3, bajo y subo corto, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mantengo firme arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, bajo lento, sin apurar. Dejamos el bastón a un costado, relajamos nuestra espalda, abrazamos las piernas. Ahora, cambiamos de material, tomamos nuestras mancuernas, nuestras rodillitas con agua y nos levantamos para quedar de lado. De lado. En la colchoneta acomodamos nuestra cadera y el antebrazo. Tomamos una sola mancuerna, estiramos el brazo a la altura del hombro y acercamos nuestra mancuerna hacia la punta del pie. Elevo, bien estirada la pierna, arriba y abajo. Largo, patada, hacia arriba. Tomo aire y boto. Con control bajo, sin apurar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Última, 10. Arriba mantengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, bajo lento con control. Seguimos con el brazo estirado para que también trabaje y acerco la rodilla hacia el pecho. Flexiono y estiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tiro. 7, modular al bajar. 8, 9, brazo firme arriba, resisto. 10, mantengo, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, alargo la pierna. Ahora, flexionamos nuestro brazo y acercamos la botella hacia la oreja o la mancuerna y acercamos las rodillas hacia el pecho, flexiono y estiro, firme el abdomen, cargamos mi peso un poquito más para atrás, no estamos tan sobre la cadera, flexión y alargo, 1, 2, firme el abdomen. 3. Bien apoyado el codo debajo del hombro. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Última. Y 10. Mantenemos en el aire. Contraigo. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7, apoyo, estiramos las piernas hacia el frente, sacamos la mancuerna, la botellita y cambiamos de lado. Estiramos nuestras piernas, me acomodo, cargamos el peso sobre la cadera, tomamos nuestra mancuerna y estiro. Acercamos la punta del pie hacia la mancuerna, larga. 1, patada arriba. 2, 3, 4, 5. Con control, 6, 7, 8, 9, 10, arriba mantengo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bajo lento, flexiono y estiro, 1, rodilla pecho, 2, sigo con el brazo largo, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mantengo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, apoyamos nuestros pies uno encima del otro, cargamos el peso para atrás, flexiono el brazo y acerco las rodillas hacia el pecho, flexiono y alargo, 1, tomo aire, boto, 2, firmo el brazo, 3, 4, no me olvido de la respiración,
5. Estiro y flexiono con control. 6. 7. 8. 9. 10. Mantengo las piernas largas. Aguanto. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 y al suelo descanso. Soltamos nuestra mancuerna, estiramos las piernas al frente. Voy hacia la punta de los pies para descansar. Estiro la espalda, relajo. Vuelvo atrás, manos detrás de la espalda, miro hacia el techo. Relajo la cabeza, descanso un poco más. Recuerden que Providencia siempre se queda en casa. Totalmente online nuestras clases. Miro hacia el frente. Muy bien, ahora sin material cambiamos de posición. Boca abajo, sobre la colchoneta. Firme. Quedamos en cuadrupedia. Bien apoyadas las manos debajo de los hombros. Bien acomodadas las rodillas. Estiramos nuestra pierna larga hacia atrás. Estiro el brazo contrario, sustento la pierna derecha, brazo izquierdo. Mantenemos el control, firmo el abdomen. Me concentro, mantengo un punto fijo. Acercamos, ahora la mano hacia la rodilla, flexión. Y alargo, tomo aire y voy. 1, 2, 3, 4, sin apurar. 5, 6, 7, 8, 9, último, 10. Quedo al centro, manos sobre la rodilla sin tocar el suelo. 1, 2, 3, 4, apoyo y cambio de lado. Relajo la muñeca, suelto y cambiamos. Estiramos nuestra pierna izquierda, brazo derecho. Mantengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, junto, rodilla y mano. 1, flexiono y estiro pierna, ambos en el aire. 2, 3, abdominal firme. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, alargo, mantengo, 1, 2, quedo al centro, mantengo, 1, 2, 3, 4, 5 y apoyo, descanso sobre los talones, estiro los brazos por encima de la cabeza, relajo. Volvemos suave hacia adelante. Ahora, para cambiar, apoyamos nuestros codos sobre la colchoneta. Estiramos nuestras piernas y quedamos en plancha. La cadera no está arriba, sino que siempre alinea la altura de la espalda. Firme los pies, apoyamos bien la punta, cargamos el peso para atrás. Aquí, mantenemos bien apretado el abdomen. ¿Listas? ¿Listos? Cuento. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, apoyo rodillas. Cambiamos de posición ahora los brazos, estiro y apoyo la palma de las manos. Vamos, alargo las piernas, me pongo entre medio de los brazos, carpa, acomodo los pies, bajo y quedo en plancha. Ambos. Atrás y al frente. Bajo la cadera, subo la cadera. Firme el abdomen. Contraigo. Inhalo y exhalo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, última, y 8, mantenemos en plancha, acomodo los brazos, firme las piernas, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, regreso abajo. Me siento sobre los talones, espalda derecha, para relajar los hombros. Miro hacia el frente, descanso. Volvemos sobre la colchoneta, boca abajo. Ahora, seguimos en cuadrupedo. Flexionamos nuestra pierna y realizamos una patada lateral. Elevo la rodilla a la altura de la cadera y bajo con control. Y así repetimos, al lado y al centro. Cuento, 1, 2, 3, mantengo un tiempito arriba, 4, tomo aire y exhalo, 5, firme los brazos, nunca flexiono los codos, 6, 7, 8, si me incomodan los brazos estirados, apoyo codos, 9, 10, arriba mantengo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambiamos de lado, pierna flexionada siempre, elevo la rodilla a la altura de la cadera, tomo aire y exhalo para bajar, 1, firme, 2, 3, 4, patada lateral, pierna 90 grados, 5, firme los brazos, 6, espalda derecha, abdomen contraído, 7, 8, 9, 10, arriba mantengo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, abajo. Descanso sobre las talones, relajo los hombros. Volvemos a realizar círculos hacia atrás y hacia adelante. Combina. Atrás, adelante. Volvemos de trabajar boca abajo. Estiramos nuestras piernas, firme la cadera. Inclinamos, ahora, hacia un lado y hacia el otro. Trabajamos nuestros oblicuos, firme el abdomen. No olvido la respiración, giro. A un lado sin tocar la colchoneta, giro al otro. Y así vamos a intercambiar. Cuento, 1, contraigo, 2, acomodo los pies, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, al centro mantengo, 1, bajo la cadera, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, apoyo rodillas, regreso atrás. Para el siguiente ejercicio, inmediatamente tomamos nuestro bastón. Acomodo los glúteos sobre los talones, espalda bien derecha. Tomamos nuestro bastón, estiramos nuestros brazos, nos levantamos y bajamos suave, pero no tocamos los pies. Y arriba, tomo aire, inhalo y exhalo. Firme las rodillas, inhalo y boca. Bajo sin apoyar sobre los talones, 2, trabajo con los brazos, estiro estos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, una más, 10, bajo suave sin apurar y mantengo tronco un poquito inclinado, 1, 2, 3, 4, 5, no toco, 6, 7, 8, 9, 10, bajo, apoyo y arriba, corto, 1, 2, no alcanzo a tirar piernas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, me levanto sobre las rodillas, dejamos el bastón a un costado y estiramos nuestras piernas hacia el frente. Muy bien, comenzamos a estirar. Nos estiramos, alargamos piernas hacia el costado. Bien separadas, alargo lo que más pueda,
entre las manos y boto el aire al frente. Bajo el tronco. Relaje la cabeza. Vamos hacia el lado derecho. Acercamos la frente hacia la rodilla. Cambio. Acerco la frente hacia la rodilla, lado izquierdo. Piernas largas. Tomo aire y exhalo para alcanzar más allá. Al centro. Apoyo los antebrazos o bajo lo que más pueda. Elevo el tronco, suavecito, sin apurar, miro hacia el frente, espalda bien derecha. Flexionamos una sola, hacia el centro y giramos el tronco para mirar hacia atrás. Espalda derecha, brazo detrás de la espalda. Cambio, estiramos nuestra pierna, cambiamos de lado. Flexiono hacia el centro, giro el tronco, miro para atrás. Y al frente regreso. Separamos nuestras piernas. Eso. Y quedamos para alcanzar la punta de los pies. Si no alcanzo, no importa. Manos sobre las canillas. Bajo lo que más pueda, el tronco hacia el centro. Me ayudo con las piernas y mantengo abajo. Vuelvo atrás, suave sin apurar. Juntamos nuestros pies al frente. Cruzamos la pierna encima de la otra. Espalda derecha y abrazamos. Apoyamos bien la planta del pie al lado contrario. Suelto, cambio. Cruzo la pierna encima de la otra. Abrazo, espalda bien derecha. Y suelto. Juntamos la planta de los pies para realizar una mariposa. Bajo y subo las rodillas. Recuerden no salir de su casa a no ser que sea estrictamente necesario. Tenernos activos es muy importante para nuestro organismo. Recuerden que Providencia se queda en casa. Abrazo las piernas, ombligo. Acerco la frente hacia las rodillas. Suelto, relajamos el cuello. Mirad hacia abajo y hacia arriba. Piernas estiradas, largas hacia el frente. Tomo aire y exhalo. Miro hacia un lado y hacia el otro. Y al frente. Palanca, empujo el brazo desde el codo. Bien estirado, acerco lo que más pueda el pecho. Cambio, brazo contrario. Suelto, tomo los codos, brazos por encima. Exhalo, manos detrás de la espalda en el suelo. Miramos hacia arriba, estiramos todo el mentón. Miro hacia el frente, tomo aire arriba, inhalo y exhalo, bajo hacia la punta de los pies. Inhalo, tomo aire arriba, alargo los brazos y exhalo al frente. Inhalo por la nariz, boto el aire por la boca. Una más, tomo aire, inhalo, brazos largos arriba y exhalo, mantengo abajo. Vuelvo lento hacia atrás con control, espalda bien derecha, miro hacia el frente, entrelazo manos, brazos largos adelante. Suelto, abro y cierro las manos con fuerza. Y recuerden siempre quedarse en casa, nos vemos para otra ocasión. Disfruten, espero que les haya gustado la clase.